Bien, a esta hora nos trasladamos al estado Falcón con la juramentación del equipo político estadal del PSV. Veamos. De la lealtad y del combate, Diosdado Cabello Rondón. Saludo solidario. Saludo solidario. Bienvenido, capitán, a esta también su tierra falconiana, que sabemos el afecto, la entrega que siempre hemos recibido con su compromiso, con su amor revolucionario, y que hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela se convoca para reafirmar un compromiso, ante todo, de un liderazgo colectivo y popular, unitario, que tiene hoy más claro que nunca su tarea, porque ha sabido construir durante estos años de lucha, de unidad, de batalla, grandes victorias, que ha podido permitirle a la patria estar hoy en paz, tener al frente a nuestro presidente Nicolás Maduro, y que hoy el mundo reconoce que Venezuela camina y transita libre y soberana, porque también la vanguardia militante del Partido Socialista Unido de Venezuela ha sabido garantizar en democracia, en paz, en unidad, el avance que nos ha tocado en esta etapa difícil, compleja, pero que el comandante Chávez, en esas palabras, le pidió a este partido que fuera luz del mundo y sal de la tierra, que fuera la voz del pueblo, que fuera sus ojos, sus oídos, y que pudiera encarnar las justas luchas de ellos. Y hoy este partido tiene la capacidad política, tiene la capacidad movilizadora, tiene la capacidad de formar conciencia, porque se ha construido de abajo para arriba, porque es un partido eminentemente popular, porque el socialismo bolivariano tendrá éxito si tiene un partido socialista que lo forje y que forme socialistas auténticos. Y sé que hoy la moral del Partido Socialista Unido de Venezuela puede decir presente en América Latina, y es la vanguardia revolucionaria que sigue adelantando el futuro del pueblo de Venezuela, porque su liderazgo está fundamentalmente en las manos de la mujer, que es líder de calle, que es líder de comunidad, que es jefa de VCH, y aquí queremos saludar a nuestra estructura, que el año 2022 se renovó y que ahora le toca a este equipo cumplirle a toda esta estructura de calle, a toda esta capacidad que está desplegada, y que nosotros, queridos hermanos, como lo dice la juventud del partido que está aquí, y saludo a nuestra gloriosa juventud del partido. Aquí está el equipo político estadal de la juventud del partido. Están sus jóvenes que están en la estructura de calle, de comunidad, de VCH. Ellos dicen que somos experiencia y juventud. Por ello también saludamos al Consejo Político de nuestro estado Falcón, que son una referencia de hombres y mujeres que tienen durante toda su vida una trayectoria que hoy sabemos que contaremos para seguir creciendo y para seguir cumpliéndole a nuestra patria. Pero también está aquí el equipo político, que tiene una tarea de cumplir todo el trabajo que esta dirección nacional, que nuestra estructura de calle, que nuestro pueblo nos exige: ser un partido movimiento, ser un partido de gobierno que gobierne mejor junto al pueblo todos los días, pero sobre todo que forje la conciencia de un pueblo irreductiblemente victorioso, porque Chávez nos enseñó a vencer, porque somos los hijos de Bolívar y nosotros nacimos para vencer y crecernos en las dificultades. Hoy Falcón, la patria, tiene un destino que lo seguiremos construyendo, y las nuevas batallas y las nuevas victorias por venir están en nuestras manos. Hay una estructura organizada, legítima, decidida en la base, y sobre todo hay una moral, hay una conciencia, hay una organización que, como nunca antes, partido alguno, para construir un proyecto histórico como el nuestro, el socialismo bolivariano, tiene. Este es el partido que fundó Hugo Chávez. Este es el partido que se ha crecido en estos años, y que junto al liderazgo del presidente Nicolás Maduro, junto a su liderazgo, capitán Diosdado, y al liderazgo colectivo de este partido a lo largo y ancho de nuestra patria, podemos decir
que aquí en Falcón está esta estructura para nuevamente este equipo decir, venga y ordene nuestro partido, que aquí está su equipo y su vanguardia para salir a la calle, a seguir respondiéndole a nuestro pueblo, ser cada vez más un movimiento y una fuerza popular, comunal, ser cada vez mejor una fuerza que oriente la acción de gobierno revolucionario, honesta, eficiente, y que sobre todo se preserve la unidad revolucionaria, que sobre todo le cumplamos al comandante Chávez, que nosotros sigamos preservando la independencia, la soberanía y la prosperidad que nos merecemos, derrotando bloqueos y sanciones criminales que contra esta patria quisieron imponernos. No han podido ni podrán. Por eso hoy, desde Falcón, procedo a leer, queridos hermanos, lo que sé que aquí colectivamente cada uno de nosotros llevamos en nuestra conciencia, en nuestro corazón, y que lo ratificamos ante usted, querido capitán, primer vicepresidente de nuestro partido. Acta de compromiso patriótico y revolucionario. Los abajo firmantes, integrantes de la estructura de dirección política estadal del Estado Falcón, nos comprometemos mediante la presente acta ante nuestros antepasados, héroes y heroínas de la patria, ante el pueblo revolucionario y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, ante nuestra dirección nacional y estructuras de base, ante el pueblo falconiano, a respetar y practicar los principios de dirección colectiva, centralismo democrático y unidad orgánica y política de nuestro partido, así como cumplir y hacer cumplir los estatutos y bases programáticas del PSU y establecidas en el Libro Rojo. Para ello, tenemos el deber de escuchar a nuestras bases y hacer cumplir la voluntad y el mandato popular, acompañar a nuestra militancia y a nuestro pueblo en sus luchas y necesidades más sentidas para alcanzar la mayor suma de felicidad posible. Nos comprometemos a desempeñar con lealtad absoluta, honestidad, compromiso, eficiencia, ética revolucionaria y patriotismo, los cargos y responsabilidades asignadas para hacer irreversible la revolución bolivariana, siguiendo el legado del comandante eterno y líder invicto de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Chávez vive! Consolidarnos como vanguardia de la revolución bolivariana, que sea ejemplo de disciplina consciente, para construir el camino de la victoria en cada coyuntura que amenace a la patria. Promover el debate político como ejercicio de formación permanente de nuestros cuadros y juventudes. Promover y practicar el trabajo voluntario. Dar ejemplo moralizador al país y especialmente a las nuevas generaciones. Estimular la crítica y la autocrítica, queridos hermanos, como esquema de mejoramiento continuo de nuestros métodos y actitudes, dirigir nuestro accionar a organizar, unir y sumar en la construcción de nuevas y grandes mayorías necesarias para garantizar la victoria estratégica y la construcción del socialismo. Por último, trabajar sin descanso y sin reposo para que nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela dirija y consolide el triunfo en las próximas elecciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro como única garantía de continuar el legado de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, para que así conte y confirmamos desde Paraguaná en este mes febrero de rebelde, aquí este equipo político del Estado Falcón, su consejo político, su juventud del partido, sus equipos estadales, sus equipos municipales, capitales, presentes el día de hoy, firmamos ante usted, capitán, primer vicepresidente, este compromiso, este juramento, que es decir, no le fallaremos a la historia, a la patria, a nuestros hijos, al Partido Socialista Unido de Venezuela, a Bolívar, a Chávez, a nuestro presidente Nicolás Maduro y a usted y a un pueblo que nunca ha fallado y va a seguir cumpliéndole a esta patria hermosa llamada Venezuela. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro!
que viva Diosdado, que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela y que viva Falcón. Procedemos a firmar por la juventud de nuestro partido, nuestra querida organizadora regional, María, por la juventud de nuestro partido, por el Consejo Político, nuestro querido hermano también dirigente revolucionario, Pedro Sierra. Y ahora me toca a mí. A nombre de este equipo falconiano firmamos, querido capitán, y ahora lo invitamos a usted para ratificar este compromiso, que aquí hay un solo equipo, el de Chávez, el de la revolución, el del partido de gloria y de victoria, con nuestro capitán Diosdado Cabello Rondón. Querido pueblo falconiano, querido equipo político de nuestro estado, les dejo aquí, desde la península de Paraguaná, a este hombre revolucionario, a este hombre incansable que ha estado en las buenas y en las malas, siempre siendo el mismo, echando su palabra como siempre ha dicho, y es el capitán bolivariano, revolucionario, socialista y profundamente chavista, líder también de esta revolución, el capitán Diosdado Cabello Rondón. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle de Monoy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle de Monoy. San Benito, échate un palo y canta con alegría. Suenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. Los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la ducha se enfría. ¡Dale para arriba! ¡Dale, mujeres! ¡Voy para allá! Un canto que sea flor y sea semilla,
se va. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Víctor! ¡Que viva Falcón! ¡Que viva el PSUV! Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la moral en Falcón? ¿Cómo está la moral en Falcón? ¿Listos para la batalla? Siéntense, por favor, si son tan amables, los que se puedan sentar. Quiero saludarlos, saludarlas con mucho respeto a todas y a todos. Compañero Víctor Clark, gobernador del estado Falcón, enlace de la Dirección Nacional para este estado. Compañeros de la Dirección Política Estadal, del equipo político estadal, compañeros del Consejo Político, compañeros y compañeras de la JPSUV, alcaldes presentes, compañeros y compañeras, ¿dónde están los jefes de VC? ¿Dónde están los jefes de comunidad? ¿Dónde están los jefes de calle? Ustedes son la estructura fundamental de este partido. Jefe de calle, jefe de comunidad, jefe de VC. Los demás estamos a la orden de ustedes. La dirección nacional, el buró político, los equipos políticos estadales, municipales, estamos a la orden de las jefaturas de base de nuestro partido. Muchachos, compañeros y compañeras, nosotros hemos visto... Los más viejos, pues hemos visto pasar tantas cosas desde aquel 4 de febrero y un poco más atrás. Tantas cosas hemos escuchado de estas montañas sagradas de la Sierra Falconiana, de los hermanos y hermanas que entregaron su vida luchando porque no tenían otra opción y se fueron a la guerrilla. Hermanos y hermanas, que hoy le rendimos tributo, la Revolución Bolivariana, a todos los mártires, a todas las mártires caídos por la represión del gobierno, de los gobiernos de punto fijistas de este país. Hemos visto tantas cosas, ¿no? Vimos un Caracazo, vimos un 4 de febrero, vimos un 27 de noviembre, vimos nosotros a un pueblo organizado, año 98, que salió a votar por la esperanza de un hombre que se llamaba Hugo Chávez, que le dijo al pueblo que su primera oferta, promesa que iba a cumplir era llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Eso lo vimos nosotros. Y vimos cómo el imperialismo comenzó a tejer sus planes para deshacerse de quien le molestaba.
No vayan a creer que primero no intentaron rodear al comandante Chávez para ver si le torcían los brazos, para ver si el comandante Chávez se entregaba al imperialismo. Pero el amigo de Sabaneta le salió respondón y le dijo: no, yo amo más a mi patria que lo que me puedan ofrecer los gringos o cualquier imperio del mundo. ¿Y qué hicieron? Golpe de Estado. Eso lo vivimos. Ustedes estaban muy jóvenes, si había alguno que había nacido. Año 2002. Y un pueblo y una fuerza armada devolvieron a Hugo Chávez a la presidencia de la República. Y lo vimos luchar, lo vimos declararse ante el mundo allá en Brasil, y decir que la propuesta política venezolana era en el marco del socialismo, de una nueva propuesta. Muchos se quedaron sorprendidos de la propuesta de Hugo Chávez. Pero con esas palabras vino la respuesta objetiva de lo que había que hacer para darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. No fue fácil todos esos años. Intentaron de todo hasta que lograron asesinarlo. Lo asesinó el imperialismo norteamericano. Nadie dude eso. No tenemos, como dicen por ahí, no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos ninguna duda que el comandante Hugo Chávez fue asesinado por el imperialismo norteamericano. Algún día eso se descubrirá y serán desclasificados los documentos que probarán cómo ellos asesinaron al comandante Hugo Chávez. Y ellos creyeron que el movimiento popular se dividía con la desaparición del comandante Chávez. Pero, así como el comandante Chávez se declaró que era un proyecto socialista, inmediatamente aquí había un partido que se llamaba Quinta República, que sirvió para algunas cosas. Inmediatamente el comandante Chávez, apenas ganó las elecciones, que dijo: el que vote por Hugo Chávez estará votando por el proyecto socialista. No le mintió, no le mintió a nadie. Ganó un 6 de diciembre del 2006 y un 15 de diciembre de ese mismo año, allá en Caracas, llamó a la construcción del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y nos dio muchas lecciones sobre lo que él pensaba que era ese partido, sobre la formación de los cuadros, de la juventud. Le entregó la espada de Bolívar a la juventud de esta patria, y él la llamó la generación de oro. Miren, esta juventud aquí fue masacrada, muchachos y muchachas, fue masacrada por los gobiernos del pacto de Punto Fijo. Más de 11.000 jóvenes fueron asesinados y 3.000 de ellos todavía no aparecen. Era política de Estado el terror contra nuestro pueblo. Y Hugo Chávez confió en la juventud y le entregó la espada de Bolívar y les dio una misión de ser la mayor garantía de continuidad de la revolución bolivariana con este partido, con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos dijo: el Partido Socialista Unido de Venezuela debe ser un ejército para la paz, un ejército para la paz. Y eso no quiere decir que no seamos un ejército para defender esta patria contra quien sea. Al contrario, es una orden que nosotros debemos estar preparados para tal fin. Lo asesinaron. Vino aquí a Caracas muy enfermo en diciembre y nos dio una instrucción: lleven a Nicolás Maduro a la presidencia de la República, voten por Nicolás Maduro en caso que le pasara algo a él. Se sentía ya muy mal. Con toda la instrucción, hubo una desmovilización luego de su partida, de gente dolida. Recuerdo que vinimos aquí, Víctor, hicimos un acto, uno de los primeros actos fue aquí en Falcón, y uno veía a la gente llorar en la calle, lágrimas. Estamos en campaña porque en un mes se llamó a elecciones, como establece nuestra Constitución, y la gente lloraba. Él me comentaba y me decía: Dios, no parece una campaña. Y no parecía una campaña, y en verdad no era una campaña, porque intentar sustituir a Hugo Chávez es imposible. Pero para eso el comandante Chávez había dejado los instrumentos, y el principal instrumento para tal fin se llama el Partido Socialista Unido de Venezuela. Este partido que hoy, compañero Víctor, estamos nosotros, yo estuve temprano en Carabobo, después fui a Yaracuy,
y ahora estamos aquí en el estado Falcón, a las 10, a la 1 más o menos, y ahora aquí a las 4 y media, 5, juramentando los equipos. ¿Por qué hay que juramentarlos? ¿Por qué tienen que estar juramentados? ¿Hace falta el juramento? Algunos pudieran decir no, porque mi compromiso es muy claro, te la compro. Pero un juramento no estorba. Un juramento más bien ratifique ese compromiso, le echa abono a ese compromiso para que se convierta, en vez de un compromiso cualquiera, en un compromiso de vida. Un revolucionario, una revolucionaria, ¿qué es lo único que puede ofrecer? Su palabra contra quien sea, dice Ali, ¿verdad? Su palabra contra quien sea. Contra quien sea. La palabra de un revolucionario, de una revolucionaria, es palabra de honor. Palabra de honor. Si uno se compromete, cúmplala. No esté ofreciendo cosas que no puede cumplir. Es la palabra de un revolucionario. Antes decían en los pueblos, yo soy de un pueblo, seguramente aquí en Falcón decían palabra de hombre. Ya eso pasó de moda, ahora dicen palabra de hombre y de mujer. Y de mujer. Y en el Partido Socialista Unido ya casi no se dice palabra de hombre, sino palabra de mujer, porque las mujeres están al frente de casi todos los cargos de responsabilidad. Y nos juramentamos para eso, para asumir ese compromiso. La palabra y la vida. El pellejo, dijera el Che. La palabra y el pellejo, nuestra propia vida. Porque yo quiero desde aquí, desde Falcón, donde están las refinerías históricas, pero también donde hay historia, mucha historia, ratificar. El imperialismo norteamericano no ha levantado ni una sola sanción contra Venezuela. Ni una sola. Al contrario, el imperialismo norteamericano cada día maniobra para seguir perjudicando al pueblo de Venezuela, para seguir exprimiendo la economía de Venezuela, para seguir persiguiendo a los venezolanos, para seguir robándose los dineros de este pueblo. Estados Unidos no quiere comprar, yo he llegado a esa conclusión, no quieren comprar el petróleo de Venezuela, ellos quieren robárselo. Ellos no quieren comprar petróleo, lo que quieren es robárselo, porque a eso están acostumbrados, a robarle a los pueblos sus recursos. Depende de nosotros si no los dejamos robar. Depende de nosotros, pues. Lo primero es que el poder político ni se pierde ni se negocia. Porque ellos dicen, no, están sentados en una mesa. Hay que poner fin a la crisis en Venezuela. ¿Cuál crisis? La crisis que tiene la derecha, ellos sí tienen una crisis, porque la revolución bolivariana está unida estructuralmente alrededor del liderazgo del compañero presidente Nicolás Maduro, alrededor de la revolución bolivariana. Ellos sí tienen una crisis enorme y creen que nosotros vamos a ir a una mesa de diálogo porque tenemos ganas de firmar un papel para rendirnos. Eso no existe. ¿Falcón se va a rendir? ¿Falcón se va a rendir? No nos vamos a rendir, Venezuela no se va a rendir. Más bien nos sentamos a una mesa de diálogo para decirle, aprieten porque esta revolución va para largo aliento. Dentro de 100 años, un revolucionario, una revolucionaria estará gobernando este país. Y les hablamos claro. Ahora, ¿va Estados Unidos a desistir de atacarnos a nosotros? No va a desistir. Hoy decía en Yaracuy, Don Heredia contaba, ¿no? Porque ellos aprovechan para meter cizaña y buscan algunos pensadores, supuestos pensadores inteligentes, mucha gente inteligente, ¿ves? Y comienzan a atacar y comienzan a hacer señalamientos sin siquiera considerar la situación real en la cual nosotros estamos. Ya ellos hicieron eso, ¿saben dónde? En Nicaragua. En Nicaragua comenzaron a atacar a la revolución sandinista. Comenzaron a horadar la base popular y les dijeron, no, si sigue gobernando la revolución sandinista, aquí va a haber una guerra. Y le metieron miedo a la gente, los asustaron y fueron a unas elecciones y ganó una señora
que no tenía nada que ver con la política. Pero más allá que ganó esa señora, fue el retroceso del pueblo nicaragüense hasta que volvió Daniel Ortega y ahí está Nicaragua de pie, de pie. Renaciendo también de las cenizas de todo lo que hizo el gobierno de Estados Unidos en Nicaragua. Entonces, a nosotros quieren también hacernos eso. Tengamos cuidado. Ya a estas alturas nosotros debemos tener un detector de tibios, de aguados, de guabinosos, y ponerlos en su lugar desde el primer momento. Yo en lo personal he desarrollado, no sé por qué, yo los veo de lejos y ya por ahí es. Ustedes también, yo estoy seguro. Porque eso no pasa solo a nivel político de dirigencia nacional, también pasa en las calles. Porque aquí ha ocurrido, compañeros y compañeras, que hemos tenido jefes de UVC que no fueron a votar. ¿Les suena eso? Y si el jefe de UVC no va a votar, ¿quién va a votar ahí? Por eso la responsabilidad que tiene la gente, por eso el juramento que hicimos, jefe de UVC, jefe de calle, jefe de comunidad, y por eso el juramento que tenemos ahora, ¿ves? Para nosotros hacer las cosas bien. ¿Cuál es la tarea que viene ahora, compañero Víctor Clar? 1 por 10. 1 por 10, pero 1 por 10 de verdad. Un 1 por 10 que obedezca a la realidad, no a la mentira. No, yo tengo 20 aquí. Y cuando tú chequeas, porque nosotros chequeamos, 1 por 10 de Diosdado tenía 20, no fue a votar ni él. Mire, hermanos, es preferible tener 1, 2, pero agarrarlos y amarrarlos y llevarlos a votar. No andar en las nubes, hay que aterrizar, en política hay que aterrizar. No sacar cuentas con lo que pudiera ser, no hay que sacar cuentas con lo que es realmente. Lo que es una realidad, que el Partido Socialista Unido de Venezuela es el más grande partido de Venezuela. No hay otro partido que se le acerque, pero ni de lejos. Es más, sumados todos los partidos de oposición, no son la mitad del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sumados todos. Ah, pero eso es pechanos fresco. No, no, no. Eso es más bien para crecer, para consolidar y hacer irreversible la revolución bolivariana, como dice el documento que leyó el compañero Víctor Clark. Préstame esto de aquí. ¿Ustedes conocen esto, el libro rojo? ¿Lo han escuchado hablar del libro rojo? El libro rojo tiene algunos documentos. Declaración de principios de nuestro partido. Aquí está discutido, redactados en el Congreso Fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estatutos del Partido Socialista Unido de Venezuela, ustedes lo conocen. Les hemos hecho algunas modificaciones, algunas reformas. Los he hecho cada vez que convocamos Congreso. Base programática del Partido Socialista Unido de Venezuela, aquí está. Y ahora le agregamos el Código para la Honestidad, Ética y Disciplina Revolucionaria de la Militancia del PSUV, aprobado en este Congreso. En el 5º Congreso de nuestro partido. Yo quiero entregar formalmente a los compañeros del equipo político estadal y se lo entrego a este caballero que está aquí, Víctor Clark. Enlace de nuestro partido, gobernador del estado y dirigente principal del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Falcón. Para llevar a Falcón a grandes victorias, todas las victorias que tengamos. Quiero entregarle este libro a María, María Chirino, que es la juventud, la esperanza de este pueblo, y le entrego el libro rojo de nuestro partido. Del Consejo Político del Estado. Pedro, hermano, aquí tiene, libro rojo de nuestro partido. Organizar, unir y sumar. Ese es el instrumento de trabajo de ya para allá. Pero nosotros estamos ya en la Dirección Nacional del Partido preparando el documento de las líneas de trabajo del equipo político estadal, del equipo político de la JPSUV y del Consejo Político, así como se hizo el de las VCH, el de las calles y el de las comunidades.
para tener tareas en lo inmediato y responsabilidad en lo inmediato. Entonces, juramentarnos, compañeros y compañeras, ya es una esencia nuestra. Y asumimos ese compromiso, porque no es un juramento cualquiera. Es el juramento que hicimos nosotros cuando éramos muy jóvenes. ¿Qué edad tienen ustedes en promedio? La JPSU, ¿22 años, 23? ¿Quién es el más viejo ahí? Baje la mano, no diga nada. Nosotros nos juramentamos en el movimiento bolivariano revolucionario 200 cuando teníamos 20 años. En mi caso, 20 años. Y hemos asumido ese juramento como una norma de vida. Cuando uno está así medio desmoralizado, uno tiene que acordarse que juró por su vida, que juró por la patria, que juró defender a esta patria. Y eso tiene que darle fuerza necesaria como para defender un hijo, como para defender una hija. Porque la patria nuestra es como nuestro hijo, pues. Los compañeros que ya han vivido más están, algunos en el equipo político estadal, unos en el consejo político y otros no tienen responsabilidad en este momento. Pero tenemos que incorporarlos a todos y a todas. Aquí no se debe quedar nadie por fuera. Nadie sobra. Debemos sumarnos todos a esta lucha, porque es una lucha que nos va a garantizar la paz de este país en los próximos años. Yo repito que este es el juramento del comandante Chávez, del movimiento bolivariano revolucionario 200 allá en el Samán de Güere, pero también el juramento de Bolívar en el Monte Sacro y el juramento del Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde el alma y desde el corazón, vamos pues, acompáñenme en este juramento para asumir cada quien la responsabilidad encomendada. Levantamos la mano izquierda, la que está al lado del corazón, y que se escuche en toda Venezuela el juramento del pueblo falconiano. ¿Estamos listos? Vamos pues. Juro por el Dios de mis padres. Juro por mi honor. Juro por mi vida. Juro por ellos. Que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta lograr romper las cadenas que por voluntad de los poderosos y del imperialismo norteamericano le quieren imponer a nuestro pueblo. Yo, equipo político estadal, yo, JPSUV, yo, consejo político, juro por Bolívar, juro por la patria, juro por Chávez, que cumpliré y haré cumplir los reglamentos, principios básicos del partido, el código de ética, y haremos todo lo que tengamos que hacer para lograr las victorias que se nos presenten. Me comprometo a trabajar incansablemente en la construcción del socialismo. Lo juro, lo juro, lo juro. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva Falcón! ¡Independencia y patria socialista! ¡Venceremos, camaradas, hermanos! Ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, si ayuda se hará crecer.